La más cordial bienvenida a este Santo Rosario por el fin de la pandemia y la preparación para los 33 días que, si Dios quiere, la meta es el 13 de mayo, consagrarnos y ser ejército de María. Les quiero dar la más un fuerte abrazo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos transmitiendo en vivo desde Misión Guadalupana para el mundo y bueno, pues les quiero invitar a que recen con fervor. Necesitamos, hoy más que nunca, mantenernos de la mano de nuestra madre. Cuando rezamos el rosario, es estar de la mano de María. Y bueno, pues el día de ahora te invito a que nos ayudes a compartir esta santa señal del Santo Rosario para que este cenáculo de oración internacional llegue a todos los corazones. También te pido, por favor, que si nos puedes poner en dónde nos estás escribiendo, pues nos ayudarías mucho para saber la distancia en donde está llegando este Santo Rosario. Y bueno, también para poner a tu país en las manos de nuestra Madre Santísima. Bueno, pues vamos a iniciar este Santo Rosario saludando al Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia
para no ofenderte más. Amén. Vamos a hacer la oración de protección, que es muy importante que después de que yo pronuncie esta oración, ustedes repitan. Es una oración poderosa para este tiempo que estamos viviendo y es la oración de estos tiempos. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por su sagrada pasión. Por su sagrada pasión. Por su presencia real. Por su presencia real. Y misericordiosa. Y misericordiosa. En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Por el corazón doloroso. Por el corazón doloroso. E inmaculado. E inmaculado. De María. De María. Envía tu Santo Espíritu. Envía tu Santo Espíritu. Para que con su santa y poderosa unción. Para que por su santa y poderosa unción. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Protegiéndonos de toda amenaza actual. Protegiéndonos de toda amenaza actual. O futura. O futura. Permítenos caminar. Permítennos caminar bajo el manto de María. Bajo el manto de María. Nuestra madre amorosa. Nuestra madre amorosa. Tu hija predilecta. Tu hija predilecta. Y llena de gracias. Y llena de gracias. Junto a San José. Junto a San José. Y a todos los santos. Y a todos los santos. Cuyos méritos has reconocido. Cuyos méritos has reconocido. Protegidos por San Miguel Arcángel. Protegidos por San Miguel Arcángel. Y sus milicias celestiales. Y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Iniciamos nuestro cenáculo invitando a nuestra Madre Santísima para que ella ore con nosotros, por nosotros y con nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos que interceda ante su Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda, venga a sacarnos de este profundo abismo de miserias en que ha caído toda la humanidad. Venga a darnos luz donde hay tanta tiniebla, donde hay tanta oscuridad por el pecado, principalmente el pecado del aborto. Venga a renovar la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, que te llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio, para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos a nuestra iglesia militante, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario. O ya lo rezaron o lo van a rezar en este día en el mundo entero para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración para que ates a Satanás y a todos sus secuaces y los dejes ciegos, sordos, mudos y paralíticos y los mandes a lo más profundo del averno, y nunca jamás los dejes salir de ahí. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Madre nuestra, te rogamos por todos los médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud, quienes como tú, al aceptar la vocación de la medicina, decidieron servir a los enfermos, haciendo de su profesión no solo un medio de sustento material, sino también un verdadero servicio de amor al que sufre. Sosténnos en tu generosidad y en su valioso servicio, acrecentando su amor por los enfermos y protegiéndolos de todos los peligros. Amén. También te pedimos por todos nuestros hermanos de Europa,
Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, que tienen ahorita un grave repunte de COVID, y también aquí en México ya empezamos a tener un repunte considerable. Lo ponemos en las manos de nuestro Señor para que purifique. El día de ahora son los misterios dolorosos. Se reza en la oración de Jesús en el huerto. Jesús se fue con los discípulos al huerto de Getsemaní y al llegar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Jesús, tú nos has ayudado a todos los que sufrían y ahora estás solo. Nadie te ayuda a ti. Tu Padre puede hacerlo, pero al aceptar beber la cáliz hasta el fondo. Jesús, creemos que todos los sufrimientos del mundo entero estaban presentes en agonía. Gracias, Jesús, porque desde aquel momento también nuestros pequeños sufrimientos estaban presentes en tus ojos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupa. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas,
y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID, con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Madre nuestra, nos dices a Jesús en Belén, dánoslo hoy de nuevo. Esta humanidad herida necesita de su Señor y Redentor, porque Él es el Señor del tiempo y de la historia. Nuestra vida está en sus manos. Que venga a sanar a todos los enfermos de cuerpo y de alma. Que venga a consolar a los afectados del coronavirus y por muchas otras enfermedades. Que venga a dar paz y confianza a quienes viven atemorizados, enfermos por su egoísmo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Queridos hijos, en la flagelación mi hijo Jesús recibió muchos azotes por amor a ustedes, para perdonar todos los pecados del mundo y para sanar todas las heridas espirituales. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Santa Madre nuestra, en la cruz nos recibiste como a hijos tuyos, y desde entonces no dejas de procurarnos con tu amor, siempre preguntándonos, ¿qué necesitas, hijo mío? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Hoy te pedimos que escuches el grito de esta humanidad que sufre. Y por los méritos de tu hijo, que acompañaste en la cruz, haz que el Señor sane las heridas que esta pandemia ha abierto, que no son solo las de la enfermedad, también de las terribles consecuencias que generan las familias por la crisis económica y social, por el desconsuelo de mirar un futuro incierto. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados de Pilato vistieron a Jesús de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron. Queridos hijos, deseo invitarlos a ser pacientes en los pequeños contratiempos y penas de la vida. Consideren lo mucho que Jesús sufre todavía hoy a causa de los pecados del mundo. Por eso ofrezcan a Dios sus pequeños sufrimientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y busca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave. María Santísima de Guadalupe, muchos son los que han sufrido la muerte a causa del coronavirus y muchos más son los que lloran. Queremos pedirte por ellos, que la luz de la resurrección sostenga la esperanza de los que han perdido a un ser querido y crezcan en la fe de que el Señor, vencedor de la muerte, que ha dado la vida por todos, un día los llamará de nuevo a la vida para podernos reunir todos en el banquete eterno. Y a los difuntos, acompáñalos al lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron a Jesús y él cargando la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario y allí lo crucificaron. Queridos hijos, a veces ustedes se sienten sin ganas de estudiar o de hacer sus deberes. Yo también me sentí cansada en la subida del monte Calvario, siguiendo a mi hijo. Sean ustedes generosos y valientes en aguardar los pequeños sacrificios de cada día. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave.
María Santísima, el que te asoció en su hora redentora en esta vida, ahora te lleva con él al cielo anticipando en ti la gloria que nos espera. Ruega ante él por todos los que colaboran con Dios en la obra de su amor. Ruega por las personas que en los distintos servicios de nuestra sociedad siguen trabajando para que la mayoría pueda guardarse en su casa. Protégelos de tu manto bendito y libéralos de todos los peligros y premia su generosidad. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de Jesús. Jesús, clavado en la cruz, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Dicho esto, expiró. Hijitos míos, desde la cruz mi hijo Jesús me dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento mi Jesús me confirmó madre espiritual de todos ustedes. Por eso les dije a Juan Diego en el Tepeyac: ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz, así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oh soberano santuario y sagrario del Verbo Eterno. Viva Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la alimentes, que la ilumines. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen,
Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre de Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Venerable. Ruega por nosotros. Virgen Laudable. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina de todo el mundo. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de México. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos, son necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar a la sección muy importante de este rosario por el fin de la pandemia, que es la oración de los agonizantes. La caridad hacia el prójimo exige a los cristianos católicos que manifiesten su comunión con el hermano o la hermana moribunda, pidiendo por ellos y por ellos la misericordia de Dios y la confianza en Cristo. Vamos a guardar un poquito de silencio. Y repiten después de mí. Oh misericordiosísimo Jesús. Oh misericordiosísimo Jesús. Abrazado en ardiente amor. Abrazado en ardiente amor. De las almas. De las almas. Te suplicamos. Te suplicamos. Por las agonías. Por las agonías. De tu sacratísimo corazón. De tu sacratísimo corazón. Y por los dolores de nuestra Inmaculada. Y por los dolores de nuestra Inmaculada. Virgen María de Guadalupe. Virgen María de Guadalupe. Que laves en tu sangre. Que laves en tu sangre. A todos los pecadores de la tierra. A todos los pecadores de la tierra. Que están en agonía. Que están en agonía. Y tienen hoy que morir. Y tienen hoy que morir. Amén. Amén. Corazón agonizante de Jesús. Corazón agonizante de Jesús. Ten misericordia de los moribundos. Ten misericordia de los moribundos. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Que soy un pecador. Que soy un pecador. También vamos a pedir un Padre Nuestro por las necesidades del Papa Francisco, para que sea guiado por el mismo Espíritu Santo, por la salud del Papa Benedicto y por toda la Iglesia de Roma, para que sea guiada por la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedirle auxilio a nuestro ejército celestial. Estamos con problemas porque hay demonios encarnados
tenemos las legiones demoníacas que también están hostigándonos fuertemente. Pero pidámosle a San Miguel Arcángel para que nos envíe a las legiones necesarias para someter a los demonios. También pedimos la salud por medio de San Rafael, que es el médico de Dios. Que Dios nos mande la medicina de él para que podamos salir todos victoriosos de esta pandemia. También pedimos a San Gabriel que sea el portador de las buenas noticias, que nos enseñe a llevar la palabra a las personas que no tienen esperanza, que se sienten deprimidas o que se sienten medio morir. Por eso mismo vamos a rezar la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda por la oración que sabemos perfectamente. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Bien, también vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima repitiendo esta hermosa oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino, danos tu bendición y guíanos siempre por el buen camino. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Bien, bueno, pues estamos terminando este Santo Rosario y te invito a que te quedes a la preparación de la consagración. Es una enseñanza profundísima la que estamos teniendo, que nos apasiona ver cómo los santos consagrados a nuestra Madre Santísima nos ponen maestría en todo lo que hicieron ellos, y que te recomiendo, bueno, pues Kolbe, te recomiendo que lo busques un documental muy, muy bonito de él, que se llama Dos Coronas, ¿sí?, de Kolbe. Lo puedes buscar en YouTube y está en súper excelente calidad. Estuvo el año pasado en carteleras, no, el año antepasado en carteleras del cine, y la verdad vale la pena para que podamos entender la dimensión de este gran santo mariano. Bueno, pues estamos en el día 14 y vamos a empezar a hablar de la consagración de Kolbe. Para concluir las reflexiones de esta semana sobre las enseñanzas de San Maximiliano acerca de la consagración mariana, sería beneficioso conocer su propia oración de consagración. Ahora vamos a examinarla en sus tres partes. Una es la invocación, dos es la súplica a la Virgen María para que nos reciba como propiedad suya, número tres, la súplica a María pidiéndole que nos utilice para ganar a otras almas para ella. Entonces, bueno, la oración comienza con una invocación. Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre nuestra, amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. Aquí tenemos el título favorito de Kolbe para María, la Inmaculada. Como sabemos,
por su aparición en Lourdes, esta es la identidad. Para Kolbe, es la identidad más importante porque subraya la unión íntima entre el Espíritu Santo y María. Esta invocación también incorpora otra parte de la identidad de María, María Madre. María es la madre más humilde, dulce, tierna y cariñosa. Finalmente, Kolbe alude aquí a otros de sus títulos favoritos, al saber mediadora de todas las gracias, pues a María Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. La segunda parte de la oración de la consagración expresa una súplica para que María nos reciba como propiedad suya. Yo, indigno pecador, me postro a tus pies suplicándote. Fíjense bien, humildemente que aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya, y haga lo que desees de todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y eternidad. Recuerda que Luis Griñón de Montfort, en su fórmula de consagración, amplió y detalló lo que entregaba a María: su cuerpo, su alma, sus bienes y méritos, etc. Kolbe tiene la misma intención que Montfort, pero lo simplifica al expresar el don de sí mismo a María, lo que como una declaración concisa, que aceptes todo mi ser. A la inversa, mientras que Montfort recibe el propósito de su consagración como una simple frase sumaria, a la mayor gloria de Dios. Es Kolbe quien amplía y detalla así. En la tercera parte de su oración, la consagración de Kolbe describe el propósito de su ofrenda, no simplemente a la mayor gloria de Dios, sino de la siguiente manera. Fíjense bien. Dispón si quieres de todo mi ser sin ninguna reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza, así como tú solo has destruido todas las herejías del mundo entero, a fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes, y difundir así de todo lo posible el bendito reino del sagradísimo corazón de Jesús. Donde tú entras, en efecto, obtiene las gracias de la conversión y la santificación, ya que las gracias fluyen en el corazón dulcísimo de Jesús para nosotros y nos llega a través de sus manos. Finalmente, se puede pasar por alto la audacia de la primera oración, pero cuando la asimilamos con audacia, donde puede ser asombrosa, Kolbe está pidiendo a María que lo utilice para derrotar al reino de Satanás. Tal vez retroceda un poco en su increíble ambición cuando dice que quiere ser utilizado para ayudar a difundir todo lo posible el bendito reino del sagradísimo corazón de Jesús. Aún así, su audacia es increíble. Quiere que María lo utilice como su instrumento, tanto como sea posible, para aplastar a Satanás y extender el reino de Dios, el reino del amor del corazón de Jesús. Es interesante que Kolbe se concentre en el corazón de Jesús mencionándolo dos veces. No es un capricho pasajero. Por ejemplo, aparece de nuevo cuando da el lema de su ejército, Caballeros de la Inmaculada, la Milicia Inmaculada. Nuestro único estímulo es el amor del Sacratísimo Corazón de Jesús, a fin de unir Él a través de la Inmaculada al mayor número posible de almas. Aprenderemos más sobre el corazón de Jesús como la meta más perfecta de nuestras vidas espirituales cuando reflexionaremos la próxima semana sobre la Beata Madre Teresa y sus enseñanzas.
fíjense bien, esto es algo muy importante. Kolbe nos enseña claramente lo que es la unión entre el Espíritu Santo y María. Y cómo no pueden estar separados, están juntos. Es el esposo de María y el divino querer de ella es el divino querer de Dios. Y esto es algo bien hermoso, la conexión de la madre con nosotros es algo muy bello, porque tenemos una gran intercesora, una protectora. Y pues como dice Kolbe aquí, queremos ser instrumentos de ella para pisarle la cabeza a Satanás. Ese es el ejército de María, ese ejército que no tiene miedo, que está dispuesto a luchar pese a lo que le pese al enemigo, y que se marque en la justicia que tanto estamos pidiendo. Entonces, bueno, lo que les recomiendo yo es, bueno, preparémonos, porque el día de mañana empezamos con hermana Teresa de Calcuta, la hermana santa, Santa Teresa de Calcuta. Y te invito, porque acabamos de subir un tema muy bonito, cuando la enfermedad te llega. Está en YouTube. Búscalo en YouTube a nombre de Juan Tadeo Pun, la acabo de subir, vale la pena escuchar esta reflexión. Hay dos testimonios muy impresionantes que quiero que los vivan. Ok, pues vamos a irnos a la oración del Espíritu Santo. Vamos a repetir después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Que habitas en María. Que habitas en María. Prepárame para entregar. Prepárame para entregar. Todo a la Inmaculada. Todo a la Inmaculada. Por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Bien, de todos modos, si tienen alguna duda, no lo duden en mandarme un mensaje. Y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Les dejo mi teléfono. 33 20 82 24 81. Y bueno, pues el día de ahora, ya que estamos terminando con Kolbe, y te recuerdo, te recomiendo que entres en YouTube y busques dos coronas de Kolbe. Y ahí vas a entender la majestuosidad de lo que hizo María en el corazón de Kolbe. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a pedirle que mande el Espíritu el Señor. Y pues esta es una canción que tenemos la autorización de emitirla de parte de Israel Mercado y Judith Oribe. Y pues vamos escuchándola y ahorita terminamos con esta despedida, ¿ok?
transforma mi alma, renueva mi ser. Ven, Espíritu, envía tu poder. Hazme humilde, que sea valiente, acrecienta mi fe. Dios manda tu Espíritu, 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 Dios manda tu Espíritu. Les pido de favor perseveren en esta consagración. Obviamente que el enemigo te va a poner mil trabas para que no lo logres. Tienes que perseverar, mantenerte en oración, en comunión con Jesús y con María, porque los frutos son gigantescos. No tienen idea de lo que van a recibir si cumplen con esta meta. Y bueno, pues como estamos formando ejército, tenemos un lema. Y el lema es: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y acuérdate bien, este ejército no es cualquier ejército. Es el ejército de la Inmaculada. Y la Inmaculada nos dice: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Que Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo, por favor, y estamos en contacto. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, hora del centro de México. Dios me los bendiga.